Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente, su amigo el Kun Vapeador. Pues con una revisión más, toca el turno al Clockwork T8. Hace unos días que me llegó y pues me gustaría compartirlo con todos ustedes. Vamos a conocerlo, es una box mod de 150 vatios. Veamos qué tal su funcionamiento. La verdad, pues nada más le he probado muy poquito, está semi nueva y me gustaría compartirla con todos ustedes. Ojalá sea de su agrado, amigos. Bueno, aquí tenemos la caja Comenzamos. de Clockwork, pues muy similar a sus otras cajas que han sacado. Vamos a verlo aquí, pues rasparle para ver su autenticidad. Hecho en China, las especificaciones aquí que nos marca, hasta 150 vatios, un buen aluminio, la construcción 6061, opera con dos baterías 18650, la pantalla OLED, el pin 510 ajustable. Y protección contra la batería inversa. Pues hasta ahí vamos bien. Muy bonita la caja. Aquí nos indica el color del Box Mod, que es azul. Pues su manual, un tríptico, unas instrucciones muy prácticas. Pues aquí nos dice todo. La verdad está facilísimo la operación del mismo. No tiene tanta ciencia el mod. Vamos a hacer una revisión pues muy rápida. Aquí nos indica desde qué valores funciona el dispositivo, desde 0.15 ohms hasta 4 ohmios. Y pues una medida estándar es a 0.8. La salida de voltaje de 6.6 volts a 7.4 la típica y 8.6 volts máxima. El amperaje, aquí nos marca también la eficiencia del 95%. Y la salida de potencia desde 7 watts a 650 watts o vatios. Bueno, vamos a dejar aquí el manual este a un lado. Otra cosa que también nos incluye, la tarjetita esta de VIP. Pues no sé si meternos ahí a la página, a lo mejor una actualización. La verdad, desconozco. A lo mejor puede ser nada más la pura garantía. Aquí es lo que dice. Y una noticia que dice aquí para la seguridad. Lo podemos cargar directamente en la PC. Ahora, no sé si también este lo podemos utilizar como sistema pass-through. Yo no lo he utilizado. Aquí ellos también nos dan una sugerencia que la mejor experiencia de vapeo, pues la podemos hacer desde 0.5 a 0.8 ohms. O sea, en modo sub-ohms es la mejor experiencia para poder vapear. Es lo que ellos nos sugieren. Bueno, vamos a sacar el mod. Tiene, pues, está semi nuevo, la verdad. Yo lo utilicé muy poquito, nada más el día que me lo facilitaron para hacer la revisión. Pues vamos a pasarlo a pesar. Está pequeño, la verdad, no está grande, no está tan tosco el mod. Está muy pequeñito. Vamos a ponerle, a pesar de que es de dos baterías, 157.14.13 gramos, 157 gramos. Vamos a medirlo rápido, ya que estamos aquí antes de empezarlo a revisar. Vamos a ver su grosor, 26 milímetros. Vamos a ver su ancho o su fondo, 55 milímetros. Y vamos a ver su longitud, su largo, 102 milímetros. Bueno, algo bueno en el dispositivo que me agradaron fueron los botones, que sí están algo pues grandes. Tienen muchas respiraciones si nos fijamos en el área de donde van las baterías. Aquí está su puerto USB. Y algo que me encantó es con imanes. No vamos a tener que estar utilizando tornillería, y eso es bueno. El pin ajustable, la conexión 510, en bronce todo, y no es reversible. Si es como normal, como cuando se mete un tornillo y se saca, son las vueltas normales. La verdad, la electrónica pues se ve todo oculto, no vemos nada fuera de lo común. Los pines de lo que son los resortes para las baterías, los polos negativos, pues se ven muy sólidos. Muy bien soldados. Si se fijan aquí, se alcanza a ver, hay algo donde viene soldado. Pero está muy bien terminada su electrónica, hasta eso viene muy limpia. Me gustó
producto que no viene con filos aquí para las baterías. Eso es bueno. Aquí viene pues un sello de garantía, que a lo mejor esto es donde viene un tornillo, que aquí lo siento, y a lo mejor es lo que pierde garantía si nosotros tratamos de violar esta calcomanía. Bueno, vamos a encenderlo. Voy a utilizar unas baterías Sony BT5, estas que me facilitaron, y vamos a instalarlas, que como quiera cuenta el mod con protección de batería inversa. Vemos la pantalla muy parecida, por ahí tengo una revisión también de un T5, pero pues ya ven que es algo polémico ese mod, es cuando Clockwork pues empezó a tener cierta desconfianza por mucha gente, por muchos usuarios a nivel mundial. Tiene un lado la tapa de los imanes. Bueno, aquí ya lo encendimos. Aquí nos marca muy fácil, la verdad, todos sus valores. Aquí viene el contador de bocanadas. Pues aquí tiene 12. Los watts a los que está, el 98% de las baterías no están totalmente cargadas. Muy fácil, el botón superior para subir el wattaje. Aquí vemos la salida de voltaje en este lado. Aquí la resistencia, el valor de la resistencia para bajar voltaje con el botón inferior. Muy fácil. Y el botón de disparo. Ahorita pues me dice que tengo que checar el atomizador. Algo más rápido antes de que se me pase. También incluye lo que es el cable retráctil para poderlo cargar. Y algo que me agradó mucho, pues al igual que otros modelos de Clockwork que nos incluyen lo que son las refacciones. En este modelo pues ya no nos vienen más tornillera más que los pines de la conexión 510 en bronce, si los vemos, y nos incluye lo que son los imanes, cuatro juegos de imanes para lo que es las tapas. Eso es pues bueno, por si nos llega a perder. Un desarmador pequeño para nomás ajustar el polo este. Y es todo. Bueno, para apagarlo pues son 5 clics para prenderlo. Muy fácil el menú. Para entrar al Steel Mode, así como está, le dejamos apretado el botón de disparo y este por 5 segundos. Y ya lo reseteé, perdón. Si se fijan, aquí se restó las caladas. Para descender el voltaje, este botón para descender el voltaje, el botón de disparo, entramos al modo de Steel Mode, está en el Normal Mode. Steel Mode, ¿qué es? Pues no va a prender la pantalla, a lo mejor nos puede ahorrar un poquito de batería al apagar nosotros la pantalla. Vamos a volverlo a encender para poder ver. Va a ser rápido el video, realmente no me quiero tardar mucho, es una revisión rápida. Vamos a empezarlo a probar ahorita. Aquí tengo un atomizador rápido aquí a la mano, este Genesis. Pues también está en modo sub-ohms, con este maravilloso modo, este Buffalo. Próxima revisión. Vamos a poner este Genesis, uno de mis favoritos. Y aquí, fíjense la resistencia que nos indica. Está a 0.5 la resistencia del Genesis. La salida de voltaje a 3.9 y a 29 watts. Le voy a bajar un poquito, de hecho. Porque si se fijan, la resistencia se las lee con 3 dígitos. Fíjense, dice 0.49 mi resistencia, 0.50. Eso es muy bueno también. Ya no los den nada más con dos dígitos. O sea, es el 0.49. O sea, está muy bien el motor. Eso es lo que sí me estaba fijando. Pero bueno, voy a hacer el cambio de cámara ahorita para empezarlo a probar con diferentes atomizadores, amigos. Bueno, vamos a empezar ahorita con este Kraken, con este atomizador, con este Genesis. Está a 35.5 watts y salida de trabajo a 4.2. Y la resistencia a 0.50. Vamos a darle. Le puedo subir a lo mejor un poquito más, pero la verdad no lo quiero hacer con este jugo que traigo un snake oil.
Entonces todo el jugo, pues sí se llega a cambiar el sabor, se llega a freír el líquido. Pero pues trabaja bien hasta ahorita, va todo bien. Vamos a pasar rápido con otro atomizador, no lo quiero hacer esto muy largo. Y vamos a pasar con este Little Boy. Quiero mostrarles algo que me llamó la atención mucho hace rato. Este Little Boy está a punto 16. El dispositivo se supone que le resiste desde punto 15. Le voy a dar todos los watts. Vamos a subirle todos los watts. Pero no siento que tenga tanta potencia con este tipo de resistencia. Se fijan, está a 150 watts. Y la resistencia está a punto 16. Punto 16 está su resistencia del mismo. Si lo alcanzan ahí a visualizar. Fíjense. No siento que tenga tanta potencia con esta resistencia tan baja. No sé a qué se deba, la verdad, pero ellos indican, incluso yo estoy investigando por otra parte, por internet, que el sweet spot con este dispositivo son con resistencias arriba de 2.0, punto 2, perdón, punto 18, punto 30. Son los rangos, incluso aquí en el tríptico dicen una tarjetita que venía aparte, hace rato lo vimos antes de cuando estábamos comenzando el video, que lo que ellos sugieren para una experiencia muy buena de vapeo es de 0.3 a 0.8 las resistencias. Pero miren, vamos a probarlo ahorita con este top, ya es un atomizador pues ya algo clásico. Este está a punto 18, este top. Pero fíjense, vamos a darle 90 watts a este top. Fíjense, está a punto 18 este. Son 6 puntos de diferencia. No, 4, 2 puntos de diferencia. Ahora no sé si tiene que ver el cable. Este es con un paralelo y es un cable calibre 24. En el Little Boy es un cable calibre 20. A lo mejor se tarda mucho en prender el cable. Aquí trabaja muy bien. Vamos a darle 100 watts aquí. Vamos a darle los 100 watts. Ahí están 100 watts. Sale de trabajo 4.3 en volts, 100 watts, punto 18. Nada que ver. Aunque este atomizador estuviera más bajo y con más wattaje, no me lo levantó. No sé si tenga que ver también el cable. Sí nos leyó la resistencia, empezó a trabajar, pero sentí pues como que se estaba tardando mucho en calentar, no tronaba y con esto pues sí truena enseguida. Ahora, estos dispositivos han presumido en Clockwork que no dan los wattajes reales de lo que ellos indican. Pero no me ha fallado, no se quema, pues al menos corrigieron como en el T5, ya ven que hubo problemas con ese dispositivo. Y pues sí lo indican ellos bien. Si sí te recomiendan qué valores tú utilices, con qué resistencias. Sí, me gustó mucho con el Génesis cómo funcionó. Ya por último, vamos a ponerle este atomizador. Este Atlantis es un atomizador consumible. Es un atomizador que pues tiene poco que se lo tiene en el mercado. Y este también está a punto 60 porque son resistencias que ya vienen ya de fábrica. Vamos a dejarlo a 35 watts. 4.6 volts de salida, 35 watts y está a 0.61 la resistencia. Se supone que son de 0.50. Vamos
Vamos a abrirle aquí nada más la calada. Aquí está. No hubo necesidad de subirle los 100 watts y siento una producción de vapor mayor todavía. Ahora, pues también tiene que ver mucho también el jugo que estoy utilizando con este atomizador. Es un Nature, son jugos hechos con un 90% de BG. La verdad no es lo mío, lo estoy haciendo ahorita por el video. Yo no le puedo dar tampoco puro BG, pero pues lo hago para mostrárselos a todos. Exagerado, ya tengo aquí lleno de vapor. Pero pues también ayuda demasiado, demasiado el jugo, que pues trae 90% de VG. Bueno amigos, ya para no hacerlo esto pues más largo, quiero agradecerlos a todos ustedes y en especial a Vapers Café por la confianza para poder dar revisión a este Clopur T8. Amigos, sean felices, nos vemos pronto con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo el Cuno Vapeador.